saltos en paracaídas y también exhibición de aeromodelistas. Muy bien, conversaremos ahora con el comandante FAP Dorian Samanés. Comandante, lo que vimos ayer luego del repique de campanas, iniciando las festividades arequipeñas, ¿eran Mirage? Efectivamente, fue una formación en primer lugar de MI-25, que hicieron su paso por el cielo majestuoso arequipeño, y posterior fue una escuadrilla de nuestros M-2000, que están acantonados en el grupo aéreo número 4. Qué interesante. El Festival Aeronáutico, como indicaba en la nota de prensa, es gratuito y es para toda la familia. Efectivamente, nosotros buscamos con este festival, como dijo mi general, cultivar e incentivar el espíritu aeronáutico en la población. Va a ser el ingreso gratuito. Estamos invitando a toda la colectividad arequipeña, a los niños, a los adultos, a los jóvenes, para que conozcan un poco más de lo que hacemos nosotros el día a día, conozcan nuestras aeronaves y también una variedad de espectáculos que van a hacer esto una gran fiesta familiar, todo por el aniversario, el 473 aniversario de nuestra querida ciudad. Muy bien, Mayor General FAP Jorge Luis Chaparro Pinto, ¿cuándo se volverá nuevamente a tener este festival aeronáutico? Entiendo que no va a ser el próximo año, sino será de acá mucho tiempo, o sea que debería la gente aprovechar para ir en familia. Sí, sí, periódicamente, bueno, estos festivales se planificaron desarrollarlos cada 2 años. Cada 2 años. El año pasado por algunos inconvenientes no se llevó a cabo, pero este año estamos cumpliendo. Y ya es el cuarto festival, yo estoy seguro que va a seguirse desarrollando esta presentación aeronáutica, es una fiesta aeronáutica. Recordemos que acá en Arequipa hay muchos aviadores, tanto militares como civiles, entonces acá hay una vocación aeronáutica que tenemos que tenerla presente y saberla explotar en su verdadera magnitud para que hayan más aviadores militares y más aviadores civiles acá. General, actualmente aquí en Arequipa, ¿con qué cantidad de personal efectivo se cuenta? Bueno, el efectivo es un poco complicado dárselo, pero lo que sí puedo decirle de que las plazas que son asignadas para la Fuerza Aérea, entendiendo la misión que tiene, están cubiertas. ¿Más de un 100%? Están cubiertas en un 100%. Muy bien, muchísimas gracias. Comandante FAP Dorian Samanés, aparte, ustedes en este festival también van a dar unas charlas vocacionales, ¿no? Para que la gente, los jóvenes que quieran en algún momento ser parte de la Fuerza Aérea del Perú, sepan exactamente cuál es la labor que desempeñarían y que desempeñan ustedes. Efectivamente, es una parte de nuestro festival el poder difundir las bondades que tiene y lo bonito que es la carrera aeronáutica, la pasión que llevan los aviadores, que nosotros usamos el uniforme. Va a haber stands donde se va a difundir las actividades que hacemos nosotros como aviadores, para despertar el espíritu de nuestra juventud, porque también tenemos muchos aviadores arequipeños. Eso es cierto, dicen que son buenos, ¿no? Son muy buenos, buenos y luchadores. Luchadores, y también cuentan con personal femenino, y eso es importante. Antiguamente, todo lo que tenía que ver con la actividad, tanto de la Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina, solamente era reservado para los varones, pero las mujeres ya tienen una labor muy importante también dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. Y eso es muy bueno. Comandante Mayor General FAP Jorge Luis Chaparro Pinto, Comandante FAP Dorian Samanés, muchísimas gracias. Haga la invitación para que vayan a este Festival Aeronáutico Arequipa 2003. Muy bien, gracias. Bueno, aprovecho la señal de acá del pueblo para invitar a toda la población de Arequipa, a todos los arequipeños, grandes y pequeños, para que asistan este día 11 de agosto, domingo 11 de agosto, a las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana vamos a esperarlos en las instalaciones del cuartel general del ala aérea número 3, donde se va a llevar a cabo el Festival Aeronáutico 2013. Muy bien, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias.